Y el humor que caracteriza al ciclista colombiano Rigoberto Urán lo ha hecho noticia. Esta vez bromeó con unos tenderos que no sabían si se trataba del ciclista o de alguien parecido. Muestra, a ver. Mira si es el mismo ciclista o no. Pues que no. A ver, yo miro. Es el mismo. Me están confundiendo con Rigo estos manes. Qué chimba que yo fuera Rigo. Ay, María, donde yo fuera Rigo no estaría por aquí en este. Vaya, entrevista a la señora. ¿Quién ganó 20 mil? ¿Quién ganó los 20 mil? Muchacha. Yo me la canté. Pero para qué los jueces. Él me los paga. ¿Para qué los 20 mil? Me los paga. ¿Qué pasa? Rigoberto tiene el pelo largo. Lo único es que habla muy parecido, pero es muy grosero el muchacho. ¿Es un poquito más joven? Yo soy más joven. Él está, es el señor Pena Pai, 36 años y es muy grosero. Ese es muy grosero ese muchacho. No, yo estoy empezando a montar bicicleta. Llevo un año en el ciclismo, pero por ejemplo yo vengo de La Ceja, pero no soy capaz de regresarme. Ok, espera, quiero dar el bus para arriba, para La Ceja, a bus. Porque Rico si viene hasta acá y te vas, ese es montando. No, sobrado. Ese estuvo ahorita en una, en los Olímpicos, y le dieron unos diplomas. Eso me para eso es un juego, para ir a La Ceja es un juego. ¿Para Rigo? Por eso está tan viejo. Rigo, además, ¿se imagina Rigo acá tomando loco? Ese va a estar parquear Lora. Se voló ni media, tampoco le voló mucho. Pero en la subida me le pegaba la moto. Aquí con el primo. Ahora sí, y acá hay ciclistas importantes de acá. Va uno que me gana la plata de fácil, 20 mil. 20 mil, pero ¿pues sabes que yo aquí? Ah, pero usted fue el que los perdió. ¿Ah? Usted fue el que perdió la plata. Claro. ¿Qué es lo de baboso? No viene, pero ese muchacho entrena por acá, yo lo he visto, a Rigoberto. Él dice que ha venido por acá, a Abejorral, y se ha cruzado de Abejorral a Sonsón. Él ha hecho eso, pero porque ese señor le rinde mucho. Ese es para pelear con esos monstruos allá en Europa. Vea, mandémoselo a Rigo ahora. A Rigo, vea. Eso es lo bueno de parecerme a usted, eso sí, soy más joven, no tan viejo como usted. Está viejito. Bueno, ¿para qué fue, María? Es de recordar que Rigo sigue imparable. La semana pasada estuvo aquí en Montería, en la capital del departamento de Córdoba, inaugurando su nueva tienda Go Rigo Go. Para más contenido como este, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales @larazontv.